Bueno, ahí va. Espero que logre hacerlo. Estoy pensando, estoy dando vuelta en la cabeza, tratando de organizar cómo voy a hacer este monólogo y bueno, no es nada fácil. Pero bueno, lo que voy a hacer es ir pausando, como a menudo digo y al final no termino haciendo, y presentando una idea a la vez. La manera en que lo voy a organizar es las ideas más importantes, fundamentales, en el sentido que primero hay que entender algo que abarca más, o sea, primero voy a explicar lo que es fundamentalmente importante entender para que condicione la comprensión de todo lo que va a venir después. O sea, que son ideas más grandes al principio. Y luego reduciendo, o sea, en desmenuzando, digamos, el discurso con los distintos temas que voy a ir avanzando. Antes de arrancar con los distintos temas que voy a tocar, voy a decir algo, como dije recién, en sentido amplio y fundamental. Para que el ser humano pueda mejorar su mundo y acabar con todos los problemas y conflictos que tenemos, no necesitamos encontrar el sistema perfecto para luego aplicarlo, sino que debemos comprender mejor el ser humano. Nos tenemos que comprender a nosotros mismos mejor como especie, o sea, en el sentido de nuestra forma natural, cómo nos hizo la creación, la vida, la evolución. La comprensión de nuestra mentalidad social, de cómo funciona nuestra mente y nuestra inteligencia, es lo que nos va a dar las indicaciones de hacia qué cambiar y transformar todo lo que hemos inventado hasta ahora para organizar y administrar la civilización. O sea, que hasta ahora hemos diseñado y creado orden y administración según básicamente principios que superficialmente pretenden entender al ser humano, pero en realidad no estamos aplicando una comprensión absoluta de nosotros mismos en el diseño de la civilización. O sea, estamos hablando de llegar a conocernos tan bien como si nos hubiésemos creado a nosotros mismos. O sea, la forma natural en que funciona la sociedad, por ejemplo. Al haber sido nuestros propios creadores, sabríamos exactamente cómo diseñar una civilización que nos apoye, nos alimente, nos sostenga en el sentido de mejorar, o sea, facilitar aún más el diseño que nos describe. Bueno, otro punto que es importante explicar es importante explicar al servicio de la comprensión de una disertación con respecto al comportamiento humano. Cuando hablamos del comportamiento humano, los comportamientos, las dinámicas sociales, todo lo que refiere a la relación entre el hombre y la mujer, la sexualidad, los valores que tratan con cómo somos, como seres, hay que entender que somos una expresión orgánica de vida, o sea, una expresión
¿Qué es orgánico? Orgánico quiere decir espacial, que ocupa tres dimensiones, que se va desenvolviendo en una forma de masa, o sea, con distintos tejidos y distintas velocidades en distintos sectores. Una comprensión tridimensional del ser humano significa que es muy difícil explicar cómo se comporta el ser humano. O sea, típicamente esto causa que cuando uno empieza a decir algo, por ejemplo, los niños hay que criarlos de tal y tal manera, instantáneamente existen otras verdades. El niño también tiene que descubrir, se tiene que formar a sí mismo también, además de ser guiado por los padres. Tiene que descubrir y armar su propia valorización de sí mismo. Entonces, cuando estamos hablando de cómo hay que criar a los niños, es muy difícil decir eso, también decir cómo tienen que tratar criarlos los padres o cuál es el papel de los padres, también al mismo tiempo, sobre el mismo envión, digamos, incluir la relación del niño con el mundo, con las cosas que aprende del entorno afuera de la familia. Todo esto va a jugar a la forma que se va en la cual se va desarrollando el niño. Pero cuando lo queremos explicar como tema, qué sé yo, de ciencias humanas, desarrollo de los niños, por ejemplo, es muy difícil porque la lengua, el idioma, el hablar no está aportado a muchas voces hablando al mismo tiempo, en otras palabras. O sea, podemos como una fila, como un tren que va sobre una sola vía, ir armando lógica un vagón atrás del otro y así nos relacionamos con el idioma. Para explicar las dinámicas de la real existencia humana, tendríamos que poder hablar varias cosas al mismo tiempo. Por este motivo es que la gente se pelea básicamente, porque, bueno, no solamente porque algunos conocen, su conocimiento estará errado y otro lo reconoce y argumenta, pero también porque a veces uno viene hablando con respecto a mandando adelante ese tren de lógica en un entorno de valores y otra persona parte de otro lado, porque las cosas que le importan a esa persona son otras. Y su tren de lógica parte de otro lado. Entonces, para el que escucha, le parece que lo que está diciendo no se relaciona a lo que él dice. Inclusive por ahí se alucina, se cree que contradice lo que él dice. Entonces se crean los conflictos y hay otras dinámicas que causan conflictos. Pero lo que voy es muy difícil explicar una comprensión de, por ejemplo, que prescribiría lo que es una óptima comprensión de la sexualidad o de la relación de la familia con la sociedad o de cómo criar los hijos, porque es un discurso, como digo, lineal en un ambiente, o sea, explicar, por ejemplo, el desarrollo psicológico es realmente difícil. Lo conocemos ya, o sea, las explicaciones y todos los libros que hablan sobre el desarrollo psicológico hacen sus comprensiones lineales, o sea, le explica esto, causa al otro, causa al otro, causa al otro. Pero en realidad, para comprender cómo se desarrolla psicológicamente una persona, tenés que saber que mientras le hizo tal efecto, causó tal trauma, tal experiencia o tal relación en la familia, no necesariamente fue por ese camino, porque al mismo tiempo la sociedad venía fuerte en su enseñanza de
esta área de comportamiento social y por lo tanto absorbió lo que hubiese sido un desahogue o una frustración, un complejo, lo desahogó y evitó de que sucediera. O sea que si queremos explicarnos como seres que se desenvuelven en la vida, es muy difícil. Por lo tanto, hay que subrayar la importancia de el monólogo o la explicación central, o sea, la explicación generalizada del diseño humano. Por ejemplo, si yo digo el hombre, el varón es el líder de la especie, especialmente hoy por hoy, no, que somos iguales, que también lo es la mujer. Sí, también lo es la mujer. Y hay que explicar cuándo lidera la mujer y cuándo lidera el hombre, y ya al irnos a la tridimensionalidad de la especie, que está creada en cuanto a la especie humana, se abre enseguida por la existencia de dos géneros de naturalezas relativamente complementarias, sino distintas. Entonces, ya hay que hablar de el ser humano cuando es mujer y cuando es hombre, según a veces somos exactamente igual, otras veces tendemos a comportarnos distintamente y tenemos, obviamente, especialmente en la biología, funciones distintas. Entonces, para poder evitar los conflictos que causa tratar de explicarnos, explicar ciencias humanas en la tridimensionalidad de la existencia, necesitamos utilizar una explicación única, generalizada, referente a la predominancia o la mayoría o el curso más largo. O sea, lo que se podría definir como la intención central del diseño evolutivo, o sea, la forma de la especie, cómo funciona. Entonces, para eso hay que acontentarse cuando uno dice, bueno, el varón es el líder de la especie. A ver, ¿a qué vamos? Primero preguntarse, antes de enseguida empezar a pelear eso, ¿qué es lo que nos ocurre hoy? Hoy no se puede afirmar nada porque enseguida hay todo tipo de ideologías que se posicionarían opuestas o combatientes o contrarias a una afirmación como esa, por ejemplo. Entonces, lo que quiero es otra cosa que es importante explicar antes de comenzar, ya pasaron 15 minutos. Después me dicen, ¿por qué los haces tan largos? Bueno, es que hay que aceptar la explicación. La explicación generalizada, yo lo llamo explicación espina dorsal, o sea, lo que describe la mayoría, pero no solamente la mayoría en cuantificación, sino que como propósito, porque hay un motivo por el cual, o sea, el hombre está hecho de una manera y la mujer está hecha de otra, y no son simétricos para nada. Es como comparar el número 1 con el número 2. No es como comparar el número 1 con el número 1 y después 2 con número 2, 3 con número 3. No, es como comparar 1 con número 2 y después 2 con 7 y después 3 con 21. O sea, es totalmente distinto y a la vez somos lo mismo. Pero hay cosas que describen, es necesaria la explicación generalizada que en este caso diferenciaría o discierne la complementación entre hombre y mujer, porque luego hay todo un mundo bello, interesante, complejo, que se desenvuelve entre el hombre y la mujer, en la relación del hombre y la mujer, que hoy por hoy, con nuestras ideologías de igualdad simétrica, sin preguntar nada y siempre peleándonos, estamos como matando todo lo que es
el romance, o sea, no hasta hace mucho tiempo atrás había canciones, vos me hacés sentir como un hombre, te amo tanto, y la mujer cantaba, vos me hacés sentir como una mujer, y está totalmente bien, estaba totalmente bien, ahora no podés hacer diferencias. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos como matando la comprensión sofisticada de la complementación y cómo funcionan juntos los dos géneros. Bueno, a ver, no me acuerdo si había otro aspecto más de categoría fundamental y de base para poder empezar a tocar sobre los temas. Así que ahora que saben, sepa que quizás me acuerde más adelante. Esto hay que establecerlo al principio. En este momento no me acuerdo, y porque quiero terminar este video y mandarlo así chiquito para que no sea demasiado largo. Y básicamente lo que voy a enseñar cambia todo lo que pensamos con respecto a la homosexualidad y está en el mismo lugar, o sea, es también la fuente de lo que re-explicaría todos los temas relacionados que parten de la misma fuente, o sea, la relación entre los géneros, el aborto, el feminismo, lo que debería ser el masculinismo que aún no existe como temática, y la homosexualidad. Eso quiere decir que lo que voy a explicar va a reordenar de manera crítica cada cosa en su lugar según un orden que hemos perdido porque nos hemos puesto a querer comprender tanto y entender tanto y rebuscar y explicar tan complicadamente cosas que es como que hemos movido las piezas buscando la paz, buscando el orden, buscando la justicia, buscando el final del sufrimiento. Y la ironía es que nos estamos alejando cada vez más de lo que nos daría eso que buscamos, esa paz, esa tranquilidad, ese orden sencillo, sobre el cual luego sí podemos hacer la civilización cuanto progresi cuanto avanzada y sofisticada que querramos, pero lo que hemos ¿cómo se dice? Mezclado, no me viene la palabra. Bueno, lo que hemos embarullado son todas estas zonas y las hemos explotado afuera de su orden, o sea, hemos hecho un quilombo tremendo. El occidente, por supuesto, siempre queriendo reinventar el mundo, y lamentablemente nos está. O sea, el hombre es resiliente. ¿Resiliente o resiliente? No me acuerdo bien cómo se dice, pero quiere decir que a pesar de continuar, podemos seguir avanzando con errores, en otras palabras, porque de alguna manera nos la rebuscamos para volver a poner lo que va adelante adelante, de alguna manera, mientras seguimos arrastrando nuestros errores. Pero la verdad que es un desperdicio de energía y de esfuerzo y de tiempo, el precioso tiempo. Y el precioso tiempo y esfuerzo que necesitamos dedicar hacia otras cosas, hacia lo que es la salud de la humanidad, de la vida, de la mente, o sea, del estado psicológico, sociológico humano, de las enfermedades, la contaminación del planeta todas las crueldades y todos los desperdicios en las cuales gastamos esa energía y ese tiempo. El tiempo que es como Zeus, Dios tiempo, porque
hagamos lo que hagamos, comprendamos lo que comprendamos, si no lo logramos hacer en una cierta cantidad de tiempo, es lo mismo que no hagamos nada, que no logramos, no logremos nada ni que descubramos nada. O sea que utilizar el tiempo y los esfuerzos es lo más importante para la humanidad. ¿Y dónde los estamos dirigiendo en este momento? Bueno, ya vemos el mundo como es, hacia dónde ponemos nuestro recursos y nuestros tiempos. O sea que es importante volver a comprender el diseño sencillo del ser humano para tener una posición y una perspectiva sobre los lugares que necesitan asistencia, ayuda y sanación a distancia de mano, en vez de que se conviertan en problemas inalcanzables, que si continúen a ser problemas inalcanzables. Entonces, principalmente lo que voy a explicar tiene que ver con la homosexualidad, no porque esté obsesionado ni porque sea lo más importante, a pesar de que está ahí al lado de la sexualidad, cerca del origen de todo como ubicación, pero es importante comprender la homosexualidad porque comprendiendo cuánto es distinto, absurdamente distante, las maneras en que comprendemos la homosexualidad, a cómo sencilla, lo que es sencillamente, nos da el esquema para, es como subirte al esqueleto de un edificio que todavía no fue completado, al décimo piso, y de ahí podés ver todo cómo va a ser construido y cómo están yendo mal partes de esa estructura muy lejos, que si estuvieras parado en el piso, a nivel tierra, digamos, no alcanzarías a ver. Entonces, y no solamente a través, comprendiendo lo mal que, lo equivocado que estábamos en la perspectiva, en nuestra perspectiva hacia la homosexualidad, sino que también lo equivocado es que veíamos el tema del aborto, por ejemplo, que es súper sencillo, y sin embargo, precisamente porque nos hemos perdido en esta precocidad de aplicar valores y principios que tienen que ver más con principios civiles y políticos, y los hemos querido aplicar a aspectos de fisiología y fisiología humana, que es un terrible error porque ya estamos diseñados, no hace falta que nos expliquemos cómo ser mamá y papá o qué hacer con un bebé, pero hemos agarrado cosas que hemos construido, inventado en sectores de filosofías y principios sociales y qué sé yo, que tienen que ver con la política, con una propaganda inmensa de que vienen llevando a algunos países diciendo que la libertad y que el derecho del individuo, la autodeterminación y todas esas cosas que saturan y rellenan el pensamiento social y forman parte luego de un hablar de todos los días que cuando se trata de problemas, cuando de repente se nos aparece un problema que tenemos, por ejemplo, el aborto, los embarazos no deseados, tomamos de todas estos valores, estos principios que provienen por otros motivos y los aplicamos a la forma fisiológica del ser humano y hacemos un desastre. Y como no podemos ver nada, no vemos lo que estamos haciendo en pocas palabras, y es tan importante a la vez, son temas importantísimos, nuestro cuerpo, la sexualidad, el bebé, el aborto. Es como que también nos viene una pasión por obligar esas cosas que estamos convencidos son acertadas. Entonces, lo que voy a explicar en el próximo video, porque este lo corto acá, o sea, no sé cómo suena demasiado grande, pero si se comprende bien, cambiaría todo. ¿Cómo lo venimos pensando con respecto a lo más todo? O sea, ¿por qué lo cambiaría? Porque si realmente se comprende, quiere decir,
si se comprende su significado, o sea, el significado de ese orden que voy a explicar, mucho más sencillo, luego, digamos que no permite que tenga sustancia o tenga dónde pararse las cosas que pensamos hoy, las cosas que hoy decimos, típicamente con respecto a estos temas, no encontrarían sustancia, no podrían pararse, no serían concordes, no serían congruentes. O sea que se desarma el fundamento, que ni siquiera tenían fundamento en realidad, porque precisamente sería el único fundamento que da sustancia a lo que sería la verdadera explicación. Por lo tanto, lo anterior fue construido sobre ideas que estaban paradas en las nubes, no estaban paradas en nada concreto, sustancial, físico, y por lo tanto cambiaría mucho y bueno, y su potencial es inmenso porque de repente nos damos cuenta que muchas de las leyes que estamos pasando y organizaciones sociales que de apoyo, que esto, o sea, toda una cantidad de recursos impresionantes por hacer que funcione esta manera de pensar que estamos obligando a la sociedad a pensarse a sí misma. Son innecesarias, o sea que existiría la oportunidad de repente de reasignar y redistribuir y reconfigurar la manera en que gastamos, usamos, utilizamos nuestros recursos, nuestros esfuerzos y el tiempo en que las cosas se desenvuelven. Bueno, así que lo termino acá como primero y después empiezo con lo que vengo anunciando desde hoy temprano que voy a hacer. Bueno.